40 pueblos. Pues nada, pues en primer lugar, buenos días a todos. Daros la bienvenida a este municipio, que dentro de la comarca del Guadalhorce está bien situado y es donde pues la sede del Grupo de Desarrollo Rural. Es un día importante, sobre todo pues porque comenzamos este nuevo marco de desarrollo rural, donde vamos a proceder pues a la firma de los primeros contratos y, bueno, noticia ya importante, sobre todo porque vamos a poder impulsar a nuestras empresas, pues vamos a poder financiar proyectos importantes que conlleven aumento de empleo y, en definitiva, es importante, sobre todo, para esta situación, este momento que estamos viviendo, ¿no? Yo soy Mael en la presentación y, bueno, pues pasaros ahora con el resto de miembros que componen la mesa, pues, el presidente del Grupo de Desarrollo, José Sánchez, el alcalde de Álora, y nuestra delegada de Agricultura, Mónica, que también pues ha tenido el gusto de estar acompañándonos hoy en este municipio, ¿no? Por tanto, bueno, buenos días, señor alcalde, buenos días, señora delegada, empresarios, comerciantes, alcalde de Cártama y diputado provincial. Gracias por estar aquí hoy. Yo creo que hoy podemos estar satisfechos porque, como ha dicho el alcalde de Pizarra, empezamos un nuevo ciclo en el cual la Junta de Andalucía, a través de la Dirección de Agricultura, está exponiendo una gran cantidad de intención y de dinero para potenciar lo que es nuestra comarca, ¿no? No solamente aquí en el Guadalhorce, sino en todas las demás. Pero en concreto hoy nos venimos a referirnos a la nuestra. Yo me da alegría ver aquí a los empresarios, porque realmente son las personas que tienen que crear esa riqueza en nuestra comarca. Son los que tienen que crear realmente esos puestos de trabajo. Nuestra obligación como tal es ayudar a consolidar y a crear nuevos puestos de trabajo, a gestionar. Pero esa obligación de crear puestos de trabajo realmente es el empresario. La Administración puede ayudar, pero no puede crear puestos de trabajo. Entonces, tenemos que desde nuestro sitio ayudar, potenciar de una forma u otra, ¿no?, que se puedan desarrollar estas empresas, estas pequeñas y medianas empresas que realmente son las que conforman el tejido empresarial de nuestra comarca. Nosotros no tenemos grandes empresas en la comarca, entendiendo que siempre son medianas y pequeñas, la mayoría, y tenemos que estar ahí al lado de ellos. Desde el Grupo de Desarrollo Rural, una vez más, creamos la comarca, estamos haciendo que la comarca somos la única entidad que nos une a toda la comarca, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar ahí trabajando siempre y vamos a estar desarrollando y apoyando. Aquí vamos a hacer una serie de inversiones por parte del empresariado y por parte de la Administración, ese 50-50 que se hace, esa unión que hacemos ahora mismo entre las dos partes, entre lo privado y lo público, creo que es fundamental. Principalmente por el periodo tan malo que estamos pasando, que ya creemos que vamos a salir, ya los índices es que vamos hacia arriba, que estamos recuperando. Bueno, pues aquí estamos nosotros para poder ayudaros, ¿no? Aquí en concreto, hoy se va a hacer precisamente la entrega de 303.000 euros en subvenciones directas a la pequeña y mediana empresa. También tenemos una subvención al Ayuntamiento de Cártama, que también ayuda para que se pueda promocionar turísticamente mucho mejor, que es un pilar también básico de lo que es las nuevas empresas que hay en Málaga, ¿no?, y el comercio del Guadalhorce. Y la inversión total que se va a realizar es de 529.000 euros. Por lo tanto, creo que damos un pasito hacia adelante cada vez más. Por lo tanto, vamos a ver cómo seguimos trabajando. Esperemos que de aquí a final de año, hasta noviembre, haya muchos más proyectos, porque tenemos actualmente en este año que apoyar y ayudar a los empresarios con un total precisamente de 1.700.000 euros que está ahí a disposición para emprendedores de nuestra comarca. Y aquí estamos nosotros para poder supervisar, mirarlo y decirles: está bien ese proyecto es correcto, ese proyecto es bueno, puede ser viable y podemos apoyarlo perfectamente. Por lo tanto, a los empresarios, daros las gracias por estar aquí con nosotros, a nuestra delegada, como he dicho antes, al alcalde de Pizarra, por siempre ofrecernos sus instalaciones en su núcleo, porque realmente estamos haciendo comarca. Por lo tanto, yo, sin decir nada más, le voy a pasar la palabra a nuestra delegada. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Vuelvo tras una semana escasa a vuestra sede del Grupo de Desarrollo de Guadalhorce a que se hagan realidad muchas de las iniciativas empresariales y, por tanto, esas ilusiones que los distintos empresarios y empresarias y también las distintas administraciones públicas
tienen la posibilidad de desarrollar a través de este programa. Desde la Consejería de Agricultura y Pesca, saben ustedes que se lleva 20 años apoyando el desarrollo rural, colaborando con los grupos de desarrollo como organismos gestores y colaboradores para ejecutar esas políticas. Hay una apuesta decidida desde hace ya muchísimos años por el trabajo en el desarrollo rural desde el propio territorio. No tendría sentido que se establecieran esas líneas desde otro ámbito que no fuese capaz de detectar las necesidades y la realidad de cada uno de los municipios que componen todas las comarcas, y en este caso la comarca del Guadalhorce. El nuevo marco financiero que permite apoyar, como bien ha dicho tanto el alcalde de Pizarra como el alcalde de Álora y presidente del Grupo de Desarrollo, estas iniciativas, el LIDERA, sigue la línea de los anteriores marcos financieros y posibilitará hasta el 2015, en dos fases, hasta finales de 2012 la primera, finales de 2011, perdón, la primera, y de 2012 a 2015 la segunda, que vayamos detectando y apoyando todas aquellas iniciativas empresariales o públicas que contribuyan al desarrollo de cada una de las comarcas, de cada uno de nuestros municipios. Actualmente en la Delegación de Agricultura y Pesca se han presentado ya más de 166 proyectos en nuestra provincia para impulsar este tipo de iniciativas. Es un momento difícil, como decía José Epi, yo le llamo cariñosamente Epi, pero es un momento en el que de la crisis tenemos que sacar la oportunidad, y el desarrollo y la apuesta de este programa es una oportunidad que no puede dejar pasar ninguna de las comarcas de nuestra provincia. Se están haciendo realidad iniciativas empresariales, se están creando nuevas empresas, se están modernizando otras, se está apoyando la difusión o la recuperación del patrimonio histórico, artístico de muchos de nuestros municipios, se está apoyando el turismo y especialmente en este marco estamos apoyando toda la industria agroalimentaria, el sector agrario y el sector forestal. Es una diferencia considerable con respecto a anteriores marcos porque hace una apuesta muy clara por este tipo de industria que, como hemos visto, a pesar de los momentos de crisis, siguen manteniéndose y siguen siendo innovadora, pionera, y sigue habiendo mucha capacidad de emprendimiento en estos sectores y hay que aprovecharla. Hoy vamos a proceder a la firma de esos contratos que ya se aprobaron en Consejo Territorial, de esas iniciativas que ya han pasado todo el procedimiento administrativo, tanto en el Consejo, tanto en el Grupo de Desarrollo como en la Delegación Provincial. Y con esta firma de contratos lo que hacemos o lo que promovemos es que todas esas iniciativas tengan ya un plazo para ejecutarse y en muy poco tiempo puedan ser una realidad y puedan cobrar las distintas subvenciones que cada uno de los proyectos ha solicitado y que, como muy bien decía Epi, generarán una inversión de más de 529.000 euros y son subvenciones directas de más de 300.000 euros. Tenemos que seguir trabajando desde el Grupo de Desarrollo del Guadalhorce, desde cada uno de sus miembros, en la difusión de este programa. Los medios de comunicación, hay que agradecerles su presencia porque ellos son uno de los mejores altavoces en esta comarca para hacer llegar este tipo de iniciativas, y estoy convencida de que en los próximos consejos territoriales tendremos muchos más proyectos presentados y muchas más iniciativas. Daniel, la siguiente modernización de industrias cárnicas de Moreno Plaza, que ya antes ha disfrutado de algunas ayudas nuestras. Que hay que decir que la inversión total es de 391.557 euros y el Grupo de Desarrollo pues aporta 196.388 euros. Crea 10 puestos de trabajo nuevos y consolida 127 empleos actualmente.